Dr. George, podólogos profesionales y Zodiaco Móvil Servicio Profesional a Dispositivos Móviles, presenta. Arriba ese ánimo, arriba corazones, ¿cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos, porque ya estamos nuevamente en una emisión más de este su programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, todo mundo a llamar, a participar, a cantar el WhatsApp. ¿Qué le parece si cantamos nuestro WhatsApp? 17-400-906, 17-400-906, 17-400-906, como 6. Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Está ya en controles Cesariño, nuestro operador estrella. Bienvenido, Cesariño. Hoy muy feliz y muy contento. Ismael, que ya está listo y preparado con los teléfonos, la computadora, la transmisión de los reels, de todo en nuestra plataforma de redes sociales, ya está listo. Ya está lista mi Pili, mi productora, mi asistente, mi todo, la que transmite la plataforma de redes sociales, ya está lista y preparada también. Pues el equipo completísimo para que todo el mundo comience a participar. En estos momentos les digo a todo nuestro hermoso público, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerle al doctor George, al doctor Jorge, nuestro podólogo, vamos a entrar con él con una entrevista muy importante para todos nosotros, ¿sí? Es un padecimiento inflamatorio del pie, así lo vamos a tratar el día de hoy. Por si ustedes observan sus pies y dicen, los traigo inflamados, ¿qué es lo que me está pasando? Comiencen a participar porque también tenemos consulta de regalo. Entonces, en estos momentos, a llamar, les recuerdo nuestro WhatsApp 17-400-906. Estamos transmitiendo por Radio Vital al teléfono 33-38-13-13-55 para que marquen en estos momentos y digan, yo me quiero inscribir para la consulta gratis del doctor George o quiero hacerle alguna pregunta. Entonces, todo mundo ya a ponerse la camiseta, a levantarse, a ponerse esa energía total, porque ya iniciamos arriba corazones. ¿Listos y preparados? Vamos a esto. Doctor George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, pues ya estamos listos con el doctor George. Doctor George, ¿cómo está? Bien, Ceci, a tus pies. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante para todo nuestro hermoso público, doctor, que a mí se me hace de veras algo, y sobre todo en esta temporada. Padecimientos inflamatorios del pie. En ocasiones decimos, ¿qué es lo que está pasando con mi pie? Adelante, doctor. Efectivamente, Ceci, cuando hablamos qué son los padecimientos inflamatorios del pie, nos damos cuenta de lo siguiente. No podemos a veces definir, ¿tienes un pie gordito? ¿Tienes un pie con edema? ¿Tienes un pie inflamado? ¿Tienes un pie hinchado? ¿O tienes un pie bofo? Ninguno de ellos existe lo mismo. Entonces, si ahorita los invitamos a que se vean sus pies, a todas las personas que nos están escuchando y a las que nos están viendo por los medios, vean las imágenes y vean sus pies, pues se van a dar cuenta que a lo mejor tú tienes uno de estos padecimientos inflamatorios. Perfecto. A ver, dígame, doctor, entonces, ¿cuáles son los padecimientos inflamatorios del pie en sí? Bueno, los padecimientos inflamatorios, como te decía, es el pie gordo, el pie edematoso, el pie inflamado, el pie hinchado y el pie bofo. Ah, correcto. ¿Y qué entendemos por pie gordo o pie obeso? ¿Cuántas veces hemos visto el pie de un bebé? Sí. ¿Cómo son los pies de los bebés? Gorditos. Llenitos de grasa. De hecho, les decimos que no podemos redefinir si tiene arco del pie, ¿no? Por toda esa grasa plantar que tiene. Ah, pues este es el pie en un momento de obeso. Es característico también en las personas que comienzan a subir mucho de peso y que en un momento dado hay que hacerle la distinción de que no se trate de ningún otro problema, que sea exclusivamente la acumulación de grasa. Y es ahí cuando ya llega con nosotros en podología y efectivamente hacemos pruebas para poder en un momento dado una densitometría, ya hacemos pruebas para poder ahí ver si efectivamente lo que tiene el pie es en base a grasa o existe algún otro problema más. Oiga, doctor, y por ejemplo, ¿cómo se conoce el pie con edema? Ah, pues tú has visto el paciente diabético. Sí. Ese paciente que tiene nefrópata,
que tú comprimes con tu dedito el pie y se forma un agujerito. Entonces ya damos la definición, fíjate qué diferencia era de un pie obeso, que era en base a grasa, a un pie con edema, que es la acumulación de líquido, concretamente de agua. Suele ocurrir muy frecuentemente en los tobillos y en las piernas, y en un momento cuando ya afecta todo el cuerpo se llama anasarca. Entonces ese es un pie con edema, cuando lo gordito del pie está en base a líquido. Correcto. ¿Y qué es un pie inflamado? O sea, ¿hay mucha diferencia de todo lo que nos ha platicado? De los tres, fíjate cómo está dando. Y ahí es donde está, como decía Cantinflas, el detalle, mija. Ahí es donde en un momento dado va a depender de eso el tratamiento que tú des. Un pie inflamado es aquel que presenta primero un enrojecimiento en los tejidos, pues se llama inflamado, está como rojo. Hay aumento de su volumen, hay dolor. Tú lo tocas y está caliente, a diferencia del otro edematoso que está hasta frío, ese está caliente, y generalmente está provocado por sustancias irritantes como algunos problemas de tipo infecciosos o por un golpe. Entonces ese es un pie inflamado, donde el componente ahora que se daña ya no es el agua, sino son los tejidos que están ahí, se edematizan los músculos. Entonces ya ahí ya nos está afectando a nosotros de ese tipo de problemas, qué es lo que nos está dando este padecimiento en los pies, ¿sí? A ver, doctor, platícame un poquito más de la inflamación para poderlo extender un poco más esto y entenderlo. Bueno, cuando hablamos precisamente de eso, de la inflamación, es una forma de manifestarse de muchas enfermedades. Uno de ellos, por ejemplo, anda una persona por el campo, se picó con una espina y entonces empieza a sentir a su pie caliente, rojo y inflamado. Bueno, pues esto nos lo está dando esto que conocemos con inflamación. ¿Y cuáles son sus características? Porque el pie se torna rojo, encendido, caliente. Ibas caminando, te caíste, te diste un golpe, y bueno, pues nos damos cuenta que ahí ya ocurrió lo mismo. Ahora bien, platíqueme, que a esto se me hace muy importante, ¿qué es un pie hinchado? ¿Es lo mismo hinchado que inflamado? No, fíjate, ya encontramos varias cosas. El pie gordito, el pie grasoso. Y luego encontramos el pie con edema, que tenía líquido. Y luego que teníamos el pie inflamado, que eran los tejidos, generalmente los músculos, los que están obteniendo eso. Ahora, inflamado. Esta es una forma de manifestarse de muchas enfermedades, como respuesta en momento a otras agresiones del medio. Vamos a suponer, dentro de esto, una persona que empieza a tener una infección urinaria, trae un traumatismo en su pie, y luego se nota esa inflamación y nos damos cuenta que por forma secundaria hizo ya alguna infección en el área de sus pies. Y si nosotros en un momento este problema de inflamar, por eso se nota el pie caliente, ardoroso, encendido, yo encuentro ese pie y luego lo encuentro más ancho que el otro y tengo como característica eso, lo encendido, que es lo rojo, y lo caliente, bueno, pues voy a decir que tengo un pie con una inflamación. A ver, doctor, entonces vamos por partes. ¿Me puede mencionar las causas de el pie hinchado, de tobillos, pies y piernas? ¿Cómo está esto? Sí, tenemos entonces ahora el pie hinchado, que es un pie que ahora se va a encontrar abultado. Ajá. Ese, generalmente ese nos lo dan los procesos linfáticos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando tú permaneces mucho de pie y los pies se te empiezan a hinchar porque tengo una mala circulación. Y la mala circulación no en ocasiones es exclusivamente venosa. Puede ser venosa y puede ser linfática. Entonces el pie hinchado va a tener características vasculares, como es eso. En las mujeres, por ejemplo, cuando están en sus periodos menstruales, que dicen, se me hincha mi abdomen, se me hinchan mis pies. También una mujer que está embarazada, el mismo embarazo incluso ya está a término y vemos cómo tiene sus pies demasiado hinchados. El tener un sobrepeso, la presión que se ejerce abdominal, unas personas de edad avanzada, entonces todo esto es lo que nos puede dar esa hinchazón en el pie. Ahora le pregunto, ¿qué es un pie bofo? Porque mucha gente dice, es que tengo mi pie bofo. Así es. Bueno, voy a definir, bofo quiere decir que tiene poca sustancia. Cuando vemos una piedra que está bofa, es una piedra, dice que no pesa nada, está como si fuera una esponja. ¿Y cuántas personas
tienen eso que les decimos, ah, tienes elefantiasis. Vemos nosotros, tocamos el pie de la persona y lo tenemos bobo, y entonces ya decimos, traes una linfangitis. De hecho, les manejo una imagen hermosísima de los pacientes que nos llegan con ese pie bobo, que también se torna caliente, que también hay alteraciones dérmicas, y se les empieza a hacer presión, se les empieza a dar un tratamiento con presoterapia, y vemos el antes y el después. Y en el transcurso de una semana de estar dando drenaje linfático, de estar corrigiendo esa presión, ese pie bobo se corrige. Perfecto, esto es bien importante, que todo esto lo podemos obtener con los podólogos profesionales, con el doctor George. Ahora bien, ¿qué se entiende por linfangitis? Bueno, tú te has dado cuenta que cuando en un momento dado tú te quieres ver una sangre arterial, te pican y sale una sangre a presión roja, pues es una sangre arterial. Te pica, sale una sangre oscura, pues tenemos una sangre venosa. Pero si quieres ver el tejido linfático, ¿qué es lo que haces? Te rascas. Ráscate, y en esa ronchita, cuando ya le rascaste, ¿qué sale? Sale una agüita. Esa es la linfa. Hay personas que ya se les hace una ulcerita y se les forma esa agüita, y les decimos que es como agüita, como una cosa milisérica. Vean las imágenes que maneja Arriba Corazones, por favor, para que lo comprendan más. Perfecto. Y luego después de esto, se infecta, y entonces ya tenemos un impétigo. Y hay una infección por esa agüita, que trae proteínas, pero que también en un momento dado trae bacterias. Entonces, eso es una linfangitis. En etapas iniciales, las señoritas, por ejemplo, cuando empieza a hacer un cambio en su menstruación, empieza a acumularse esa linfa, y le decimos, date drenaje linfático, no se lo hace, y entonces aparece en sus piernas una ronchita roja y todo, y dice, traes una celulitis, una lipodistrofia. Y entonces empezamos a ver eso. Y esa es una base de todas aquellas sustancias que no se movilizan. Empiezan a darle masajes, drenaje linfático, les dan hasta drenajes con unos molinillos ahí, y empiezan, por ejercicios o todo eso, lógicamente se tiene que tener mucho cuidado. La persona que debe de aplicarlo es una persona que primero hizo un diagnóstico, conoce el padecimiento, para evitar una mayor complicación. Y eso es lo que tenemos con linfangitis, la presencia de linfa en determinadas zonas del cuerpo donde no está circulando. Perfecto. Ahora, para finalizar, aquí lo más importante que tenemos que darle a conocer a nuestro público, doctor, ¿cómo atienden los padecimientos inflamatorios el doctor George y todo el equipazo? A ver, platíquenos. Bueno, pues que lo que hacemos, tú lo has dicho, mi Ceci, con un equipo multidisciplinario. Llega el paciente, nos ve nuestros podólogos, que son podólogos titulados, hacen un diagnóstico, y si en un momento encuentran un problema vascular, se apoyan con nuestros angiólogos, los cuales pues van a poder ver si el problema es venoso, si es arterial, si es linfático. Tenemos nuestros podiatras, si vemos que en un momento existe una alteración biomecánica que se ocupa la marcha, o tienes algún otro tipo de alteraciones metabólicas, bueno, pues lo podemos hacer. Los médicos que manejamos urgencias, si vemos que ya el problema es infeccioso, que ya es un pie de riesgo, pues lo empezamos a corregir. Y tenemos en un momento diferentes tipos de terapias, en donde aparte de hacerle una terapia en donde hacemos diferentes tipos de curaciones y aseo, aplicamos electroacupuntura, usamos recuperadores electrónicos, hacemos terapia de plasma, todo lo que el pie necesite para ir corrigiendo este tipo de padecimiento inflamatorio, dependiendo de cuál de los cinco tipos que yo les mencioné. Perfecto. Ahora bien, doctor, díganos, ¿qué nos ofrece el doctor George? ¿A dónde nos tenemos que dirigir? ¿Qué tenemos de regalo? Bueno, pues lo primero es que se tiene que dirigir al 33-36-16-57-11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. ¿Y qué les ofrecemos? Pues que nos llamen y nos digan que vienen de Arriba Corazones, y les ofrecemos un 50% en su primer consulta. Pero además, el día de hoy, como siempre en nuestra entrevista, Ceci, la persona agraciada, le vamos a ofrecer una consulta completamente de cortesía, y la consulta no nomás consiste en la entrevista y la exploración médica. Si hay que hacer algún examen de evaluación, lo dejamos incluido dentro de esta consulta, y les ofrecemos también pues toda la serie de productos, zapatos, todo lo que ocupe podológicamente, con nuestros diferentes entrevistas con nuestros diferentes especialistas. Solo lo que tienen que hacer es llamar 33 36 16 57
2011 y estamos a sus órdenes. A ver, doctor, Araceli Castro le pregunta, doctor, si tengo mala circulación, ¿con usted me pueden ayudar? Esto es en mis piernas también. Definitivamente, Araceli, nuestra área está preparada para poderte ofrecer primero un buen diagnóstico, tratamientos vasculares, rehabilitación vascular. Si hay procesos de obstrucciones, podemos llegar incluso a la cirugía. Tenemos médicos cardiólogos, tenemos médicos angiólogos que hacen revascularización. Le ofrecemos todo lo que se ocupe. Zaira Gutiérrez, a mí se me hincha un solo pie por las tardes. ¿Puede ser grave esto o qué le recomienda? Sí, lo frecuente es que se dermaticen los dos. Cuando se hincha uno, algo está ocurriendo ahí. Sí se ocupa un diagnóstico y puede ser más delicado que cuando en un momento los dos pies comienzan a hincharse de una forma paulatina. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Vamos a dar nuevamente su número telefónico donde lo localizamos, por favor. Sí, nuestro teléfono es el 33-36-16-57-11, 33-36-16-57-11, y nuestra clínica matriz se encuentra en Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Si ustedes nos llaman ahí, ya les podemos decir dónde estamos, en Ajijic, en Baja California, en las diferentes sucursales que tenemos. Gracias, doctor. Cuídese mucho, nos vemos para la próxima semana. Felicidades. Nos vemos la próxima semana, mi Ceci, muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Hasta luego. Vamos a esto, adelante. Doctor George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología. Y bueno, pues hablando del doctor George, les quiero recordar que este año despídete de tus juanetes y deformidades de tus dedos con el doctor George. Obtén el 50% de descuento en la primera consulta. El doctor George está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y llama al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables, solamente y nada más. Con el doctor George. Así debe de ser, Naye. Y vámonos inmediatamente a Zodiaco Móvil. Zodiaco Móvil te está invitando esta semana a que sigas personalizando el celular de tu mamá. Es muy importante que sepan que van a tener la mica trasera con la foto de tu elección con un 50% de descuento. ¿Quieres ponerle claro, una, oye, mica padrísimo, atrás de tu teléfono a tus hijos? La sí, foto de tus hijos. Claro, ¡ay, qué claro, bonito! ¿No? Bueno, pues a llamar al 33-10-01-88-45. Más aparte les comento que ya van a dar inicio los cursos sabatinos de reparación de celulares, tablets y laptop con Zodiaco Móvil. Precio especial para la gente de Arriba Corazones, solamente 3,500 pesos el curso. Puedes ir pagando poco a poco, apártalo con 500 pesos. Llama al 33-10-01-88-45, 33-10-01-88-45, y en nuestras redes sociales estamos en Zodiaco Móvil. Y vámonos ¿a dónde? A Dental Health Center, porque Dental Health Center está presente con nosotros. Blanqueamiento, limpieza y diagnóstico digital. Naye, ¿qué crees? 2x1. Ah, hay que llevar a mamá. Vámonos. Hay que llevar a la tía. 2x1. Recuerden, tienen que decirlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones. Estamos en Eulogio Parra 3008, Colonia Prados, Providencia. Y el teléfono 33 15 80 99 90, WhatsApp 33 13 86 80 51. Dental Health Center, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les tengo una sorpresa. Tengo una entrevista especial de Tapatío Tour que nos hace felices a todas las familias, a los niños, a los abuelitos, a los papás, bueno, a todos los jóvenes, porque hoy está con nosotros Elba González. Ella es gerente de ventas de Tapatío Tour y nos va a hablar todo lo que nos ofrece Tapatío Tour. ¡Hola, bravo, Elba! Hola, ¿cómo Elba estás? Bienvenida. ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? ¡Buen día! ¡Qué gusto! Por fin otra vez regreso nuevamente. Me da mucho gusto escucharte, mamá. Muchas felicidades. Muchas gracias, igualmente. Muchas felicidades. Gracias. Me tenían muy abandonada, pero ya andamos aquí otra vez. Qué bueno. Saludos a Ulises también. Muchísimas claro gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Oye, Elba, pues, ¿qué nos tienes? ¿Qué le vamos a dar a conocer a nuestro público todo lo que ofrece Tapatío Tour? ¿Te parece? Claro que sí. Mira, pues, de entrada, no dejamos de lado todos nuestros recorridos en el día.
No sé si, me imagino que tu público ya más o menos conoce cómo trabajamos, pero igual se los voy a explicar para los que aún todavía no nos han venido a visitar. Tenemos nuestros tours por Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Estos se ofrecen todos los días con un solo brazalete. Tú puedes estar subiendo y bajando las veces que quieras, bajarte a conocer los pueblos mágicos y volver a regresar al autobús para continuar con el servicio. Desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche estamos ofreciendo estos recorridos todos los días. Perfecto. Esto es con un solo brazalete. Aparte, contamos con tours especiales a lo que es el pueblo mágico de Tequila. Tenemos tours los fines de semana para conocer el bello y hermoso lago de Chapala. Y también tenemos tours nocturnos lo que es viernes y sábado. El tour de Guadalajara Misteriosa, muy gustado por nuestro público. La verdad es que ha estado bastante... pues la verdad es que es divertido, no tanto de miedo. Es divertido este recorrido, por eso es que les ha gustado mucho al público. Fíjate, estás contestando la llamada de la señora Margarita Martínez, que nos está haciendo una pregunta. Dice, Elba, ¿aún continúan los recorridos de Leyendas del Terror? Sí, ese no lo hemos quitado porque la verdad es que a toda la gente le ha fascinado y de hecho lo que es en temporada lo ofrecemos hasta un poquito más de días o de horarios o más frecuentes, porque sí ha habido bastante demanda sobre este recorrido. Por ahí anda circulando un TikTok también con parte del servicio, entonces les invito a que lo vean para que vean más o menos de qué trata, porque sí, es para todo el público, niños y adultos, es general. Y pues la verdad sí les ha gustado bastante. Está muy bonito. Aquí la señora Mónica González. Elba, te mando saludar, qué bueno que estás. Gracias, arriba, igual. Corazones. Dice, ¿continúan ustedes con los festejos ahí en Tapatío Tour, por ejemplo, cumpleaños, aniversarios, en fin? Pues mira, la verdad es que procuramos tener algo, pero todavía no está al 100%, ya que, bueno, como algunos lo saben, y si no, pues les cuento el chisme. De repente hay eventos aquí en la ciudad que no se puede como tal estar ofreciendo algo fijo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que mover un poquito, varía un poquito a veces los horarios, pero lo llevo de tarea para ver de qué manera lo podemos ofrecer más seguido. Sí, eso depende, sí, con de mucho las fechas, gusto, ¿no? También, yo pienso. Sí, de repente sí, ya sacamos algunas promos, sí, pero pues no se puede ofrecer siempre por tema de que la agenda no coincide con los eventos de aquí de la ciudad. Entonces sí, de repente no lo sacamos fijos, pero sí lo vamos a procurar tener. José Luis González te pregunta, ¿siguen con los martes de glamour? Híjole, ahorita está tranquilo el tema de martes de glamour, porque lo estábamos ofreciendo con unas promos bastante bastante buenas, uh-huh, y la arena nos dijo, aguántame tantito. Perfecto. Déjame calmarnos un ratito y lo volvemos a hacer. Y lo vamos a volver a abrir, nada más, pues eso ya se los hago saber por las mismas plataformas, o con ustedes en Arriba Corazones, José, también les avisamos, con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, ¿Tapatío Tour tiene recorridos toda la semana? Todos los días, de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Uh-huh. Hay tours para Guadalajara, Tlaquepaque, lo que es el jueves vamos al tianguis de Tonalá, uh-huh, y también está bueno, jueves y domingo, perdón, y pues también el de Zapopan está disponible para visitar la Basílica de Zapopan. Oye, esto no me lo sabía, Elba. Qué padre. Sí, y les damos oportunidad para que se queden ahí un ratito, entren, conozcan, uh-huh, se tomen ahí un tequinito, una nieve, uh-huh, algo rico, y pues, para el calorcito, y volvemos a continuar con los demás recorridos. Perfecto. Elba, seguimos con los costos de los adultos, de los niños, con que no pagan la entrada, ¿quiénes no pagan? Niños menores a 4 años no tienen costo. Uh-huh. De lunes a viernes tengo la tarifa de 170 pesos por adulto y 120 pesos niños de 5 a 12 años. Y ya de ahí, lo que es tercera edad o alguna persona con discapacidad, pagaría como menor 120 de lunes a viernes. El fin de semana nada más incrementa 10 pesos la tarifa. Correcto, esto se me hace muy interesante, darles a conocer a nuestro público todo lo que ofrece Tapatío Tour. ¿A qué teléfono se pueden dirigir con ustedes? ¿Dónde los encontramos, Elba? Con mucho gusto les damos información general en el 33 36 13
0887 uh-huh. o al 33 3614 7430. Ahí en cualquiera de estas dos líneas les atendemos con mucho gusto para dar información general. Aparte tenemos renta de unidad ahora que vienen las graduaciones y los cumpleaños, con mucho gusto también ahí les estamos atendiendo para algún evento especial que se pueda suscitar. Y la verdad es que está muy divertido, ¿eh? Pueden subir alimentos, bebidas, música en vivo y se pone bastante padre. Ay, esas padre. Fiestas rodantes. Qué padre, hay que hacerlo, Elba. Ya estoy esperando en estos días hacer alguno. Muy y bien. Y con mucho gusto los invitamos. Gracias, Elba. ¿Algo más que quieres agregar? Pues nada, que vengan, conozcan su ciudad. Ahorita el tour de Chapala es de los que más ha gustado, es de los más nuevos. Y lo estamos ofreciendo todos los viernes, sábados y domingos para que vengan y conozcan. Tenemos venta en línea. Pueden apartar sus boletos en la página web, que es www.tapatiotour.com.mx, o si andan aquí en el centro, pues de una vez apartan sus boletos y se quedan a conocer la ciudad. Me encanta, muchísimas gracias, cuídate. Gracias, mucho. Gracias, Betty, hermosas, buen día, que estén muy bien, buen un abrazo. Día. Saludo a Ulises. Hasta gracias. Luego, sí, con mucho gusto, muchas que estén gracias. Bien, bye. Bye. Bueno, pues ya escucharon en voz de Elba González. Con respecto a Tapatío Tour, inscríbase porque tenemos pase doble de Tapatío Tour. Naye, Marísimo, cantamos nuestro WhatsApp. Cantamos. Bienvenida, mi muñeca. Gracias. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. ¿Cómo? 6. Diles qué tema vas a tratar para que comiencen a participar. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer para alimentar nuestra parte espiritual. Muy bien, por si tienen alguna pregunta, llamen a llamar. Aquí en cabina también al 33-38-13-13-55. Y les quiero recordar que el Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIK, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar en estos momentos, recuerden que tenemos consultas gratis. Hoy vamos a tener la entrevista del doctor Miguel Ángel Carvajal, que va a hablar sobre los ojos de las mujeres, de las mamás, para que estén muy pendientes. En un ratito más ya vamos a entrar con él. Y recuerden que al inscribirse con nosotros para su consulta gratis, le vamos a otorgar un pase. Ese pase va ya con su nombre. Usted va a llamar al 33-36-14-94-82 y va a decir, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, me gané mi consulta totalmente gratis. 33-36-14-94-82, Santa Mónica 430, Colonia El Santuario, y síguenos en Facebook. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Los mejores postres de toda la zona metropolitana. Así es, yo te voy a invitar un riquísimo postre, como siempre, y que no falte en las reuniones, Pie in the Sky. ¿Quieres disfrutar un delicioso postre? Pie in the Sky es tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres como cheesecake, brownies, galletas, cupcake, pancakes y mucho más. Síguelos en sus redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. A su cotización para pedidos especiales al teléfono 33-36-11-01-15 o bien envíos a domicilio al 33-11-77-38-38. Visítalos en Plaza Andares Sota 11. Pie in the Sky, los mejores postres, no hay imposibles. Así es. Y bueno, les quiero recordar que OrtoCay está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Olvídate ya del dolor, Naye. Aquí tenemos la solución con OrtoCay y OrtoLaser MLS6. Tiene la solución para sus problemas: dolor de rodillas, cadera, ciática, dolor de articulaciones, contracciones musculares, artritis, dislocaciones y más. Aquí tenemos la solución con el doctor Pablo García Zárate, que él es doctor mayor militar, fundador de OrtoCay y de Láser Terapia MLS6. No lo piense más, váyase lo seguro, váyase con gente profesional que saben hacer estas cosas. Es bien importante que sepan que todo nuestro hermoso público tiene el 50% de descuento en su consulta, más aparte el 10% de descuento en su tratamiento. A llamar en estos momentos, díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones, al 33-29-02-12-57, 33-29-02-12-57, y digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, quiero mi consulta con el 50% de descuento con el doctor mayor militar Pablo García Zárate. Él es fundador de OrtoCay y de la terapia MLS6. Estamos en el Hospital Real San José de Valle Real, piso 12, consultorio 1B.
y obtén tu descuento en tu tratamiento también, el 10%. Ortokai, presente con nosotros. Pues ya estamos listos y preparados. ¿Listos? Fíjate, Naye, que después de esta pausa vamos a entrar con la entrevista especial del doctor Miguel Ángel Bien. Carvajal, porque tenemos un tema a tratar muy interesante. Si tienen alguna pregunta que hacer, que llamen en estos momentos. Así ¿a qué es. Teléfono? Al 33 17-400-906. Sí, 17-400-906. 17-400-906. ¿Y el teléfono de cabina? Así es, 38-13-13-55, para que haga sus preguntas. Mensajes, vámonos a esta pausa, muchachos. Zodiaco Móvil, una empresa mexicana con más de 14 años de experiencia ofreciendo servicios especializados en reparación de dispositivos móviles, smartphone, tabletas y laptop. Nos destacamos por ofrecer calidad, garantía y experiencia. Somos una empresa líder. Aprende a reparar teléfonos celulares en nuestros cursos sabatinos. Estamos en zodiacomovil.com, Zaragoza número 39, interior C3, en el centro de Guadalajara, Tecnocentro. Centro, Avenida Hidalgo 469, Interior CU y Plaza Compucenter, Tonalá, Jalisco. Comunícate al 3310-018845. Móvil, servicio profesional a dispositivos móviles. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Ciudad Obregón sigue de pie. En Ciudad Obregón estamos listos a recibirte. En Ciudad Obregón nos cuidamos y te cuidamos. Convenciones, conferencias, eventos deportivos, sociales, educativos, todo está listo en Ciudad Obregón para ti, de manera presencial o virtual. Ciudad Obregón sigue de pie. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos. Comunícate al 3336-1494-82. Visítanos en Santa Mónica 430, Colonia El Santuario. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. ¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Five in the Sky es tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres, cheesecake, brownies, galletas, cupcake, panqués y mucho más. Síguelos en redes sociales, Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedidos especiales al teléfono 3336-110115 o envíos a domicilio al 3311-773838. Visítanos en Plaza del Sótano 1. Five in the Sky, los mejores postres. No hay imposible. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presenta. Ya estamos nuevamente en el Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. ¿Y con quién creen? Bueno, pues con el doctor Miguel Ángel Carvajal, que ya está con nosotros aquí para dar a conocer dentro del programa de Arriba Corazones un tema a tratar muy interesante para todos nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Ceci, muchas gracias por la invitación. No, y gracias por recibirnos aquí en el Centro Oftalmológico, doctor. Gracias, Ceci. Gracias. Bueno, pues hoy tenemos un tema a tratar muy interesante. Estuvimos preguntándole a nuestro público y ellos quieren saber, que platique usted de su propia voz, ¿qué es la catarata? O sea, ¿cómo se presenta? ¿Por qué? ¿A qué edad se puede presentar también la catarata? En fin, todo esto se lo dejamos a usted, doctor. ¿Qué le parece? Claro que sí, Ceci. La catarata, por definición, es la opacidad del cristalino. El cristalino es el lente natural con el que nacemos, que nos permite ver y enfocar a cualquier distancia, ya sea de lejos, intermedio o cercano, sobre todo los primeros 40 años de nuestra vida. Al llegar a los 40 años, poco antes o después, este cristalino empieza a endurecerse,
y a perder la capacidad de enfocar de cerca. A esto se le denomina presbicia o vista cansada. La presbicia y la vista cansada sigue a lo largo de nuestra vida a partir de los 40 años y es aproximadamente a los 65 años, un poquito antes o después, cuando el ser humano empieza por la edad a experimentar la opacificación de este cristalino, y a esto se le llama catarata. Cuando esto sucede, es necesario llevar a cabo un tratamiento quirúrgico para recuperar la visión. Que en la actualidad este cristalino opaco, esta catarata, se puede reemplazar por un lente intraocular, y los hay de diferentes tipos. Ya hay lentes que permiten ver de lejos, intermedio y cerca, sin lentes de por vida, o los clásicos, lentes monofocales que permiten ver solo de lejos, pero de cerca, pues se ocupan unos lentes de lectura. Por lo tanto, por definición, la catarata clásica o tradicional es la catarata senil, que ocurre a partir de los 65 años. Sin embargo, Ceci, también hay catarata congénita, y esta catarata congénita o de nacimiento se presenta, como su nombre lo indica, en el momento del nacimiento. Importantísimo detectarla a tiempo, porque con una cirugía oportuna ese niño podrá tener un desarrollo intelectual normal. También hay cataratas juveniles, como su nombre lo indica, eso ocurre entre los 10 y los 20 años de edad. Es importante, importante detectar y conocer el diagnóstico visual de los jóvenes, porque de ello depende el desarrollo intelectual y posteriormente un adecuado desarrollo laboral. También existen las cataratas metabólicas, y la más frecuente es la catarata del diabético. La catarata del diabético afecta tanto al diabético insulino dependiente como no insulino dependiente. Básicamente son las cataratas que existen. Por supuesto que existe la traumática, que va asociada con golpes. Con golpes, que esto es bien importante. Oiga, doctor, pues ¿cuánta catarata se presenta? Sí. O sea, ¿no nos salvamos en un momento dado? No sé si se piensa, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que 60% de los pacientes mexicanos tienen alguna necesidad visual. Y de ellas, hablando en porcentajes, si habláramos en porcentajes, pues a partir de los 65 años, a partir de los 65 años y más, uno de cada dos mexicanos tiene catarata. Tiene catarata. He ahí el por qué es tan importante la revisión de tus ojos a ciertas edades también, como usted lo comentó, en el recién nacido, checar los ojitos del recién nacido, el de los jóvenes también, que es muy importante, el adulto mayor, y sobre todo la persona que vive con diabetes. Esta persona debe de atenderse en un momento dado para, pues, darle prioridad a su vista, ¿no, doctor? Así es, Ceci. Si decimos que uno de cada dos mexicanos, según el grupo de edad, puede llegar a tener catarata arriba de 65 años, pues en los adultos mayores debemos de prevenir las caídas. Las caídas. Y con las caídas, las fracturas. Una fractura de cadera puede ser muy peligroso e incluso hasta ser causa de muerte en pacientes, pues sobre todo arriba de 65, 70 años de edad. Está plenamente demostrado que extraer la catarata en pacientes arriba de 80 años mejora la calidad de vida. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Usted mencionó solamente cirugía, doctor, ¿no hay nada más? Desafortunadamente no existe hasta el momento gotas, colirios, medicamentos que puedan quitar una catarata. Uh-huh. Hasta el momento el tratamiento es quirúrgico. Quirúrgico. ¿Y cómo es este tratamiento quirúrgico, doctor? El tratamiento quirúrgico en el mundo es una cirugía que dura aproximadamente de 8 a 10 minutos con una recuperación fantástica a partir del primer día de operado, con muy pocos cuidados posoperatorios. Básicamente
no hacer esfuerzos físicos, levantar objetos pesados por una semana, evitar nadar ese mismo tiempo. En fin, son cuidados mínimos y una recuperación asombrosa en la mayoría de los casos. ¿Por qué decimos en la mayoría de los casos? Porque depende el resultado visual de que la retina y el nervio óptico estén sanos. Si se trata de un paciente diabético que la retina está enferma, pues no va a ser el mismo resultado visual que alguien que no es diabético. Si se trata de un paciente que tiene catarata y glaucoma, dependerá del grado de glaucoma el resultado visual. Perfecto. Esto, ¿la catarata se presenta entonces en los dos ojos, doctor? La mayoría de las veces sí. Es simétrica. Perfecto. Uh-huh. Simétrica, que esto quiere decir que si se presenta la catarata, la cirugía es para los dos ojos. La mayoría de las veces, alguna de las veces es asimétrica. Perfecto. La rehabilitación es muy rápida. Después de la rehabilitación, pueden seguir con su vida normal y van a poder ver mejor. Así es. Imagínate un paciente de 80 años que de repente está viendo 5, 10, 20% y de repente con una cirugía de esta pueda aspirar a un 90, a un 95% de visión. Correcto. Doctor, ¿esta operación de catarata se hace aquí en el centro oftalmológico? Así es. Sí, doctor. Perfecto. Pues vamos a invitar a nuestro público a que participen con nosotros aquí al Centro Oftalmológico San Ángel. El doctor Miguel Ángel Carvajal los invita y tenemos para todo nuestro público pues su consulta para valoración, ¿verdad, doctor? Así es, sí. Correcto. ¿Algo más que desea agregar, doctor, acerca de la catarata? Pues, ¿algún mensaje? Comentar que es la cirugía más practicada a nivel mundial porque, pues, gracias a Dios que nos dio dos ojos, por lo tanto, pues, es la cirugía más practicada a nivel mundial, es con mucho rango de seguridad, se efectúa en México y en el mundo, y generalmente los resultados, si el paciente sobre todo está libre de enfermedades crónico-degenerativas, los resultados son increíbles. Gracias, que esté muy bien. Felicidades, doctor. No se les olvide que estamos aquí en el Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Gracias, doctor. Vamos a esto. Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Presentó. Zodiaco Móvil. Una empresa mexicana con más de 14 años de experiencia ofreciendo productos y servicios especializados en reparación de dispositivos móviles, smartphone, tabletas y laptop. Nos destacamos por ofrecer calidad, garantía y experiencia. Somos una empresa líder. Aprende a reparar teléfonos celulares en nuestros cursos sabatinos. Estamos en zodiacomovil.com, Zaragoza número 39, Interior C3, en el centro de Guadalajara. Tecnocentro, Avenida Hidalgo 469, Interior C1 y Plaza Compucenter, Tonalá, Jalisco. Comunícate al 3310-018845. Zodiaco Móvil, servicio profesional a dispositivos móviles. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Ciudad Obregón sigue de pie. En Ciudad Obregón estamos listos para recibirte. En Ciudad Obregón nos cuidamos y te cuidamos. Convenciones, conferencias, eventos deportivos, sociales, educativos, todo está listo en Ciudad Obregón para ti, de manera presencial o virtual. Ciudad Obregón sigue de pie. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos. Comunícate al 3336-1494-82. Visítanos en Santa Mónica 430, Colonia El Santuario. Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos.
¿Quieres disfrutar de un delicioso postre? Five in the Sky es tu mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres, cheesecake, brownies, galletas, cupcake, panqués y mucho más. Síguelos en redes sociales, Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedidos especiales al teléfono 3336-110115 o envíos a domicilio al 3311-773838. Visítanos en Plaza Andares, sótano 1, Five in the Sky. Los mejores postres, no hay imposible. ¿Qué parece si nos vamos a esta cápsula importante que tenemos para todos ustedes el día de hoy? Adelante. 23 de mayo, Día Mundial de la Epilepsia. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes como consecuencia de una descarga eléctrica excesiva en las neuronas. Estas convulsiones son episodios breves de contracciones musculares que pueden afectar solo una parte del cuerpo o la totalidad del mismo. Es importante señalar que puede existir la pérdida de la conciencia y del control de esfínteres. Este padecimiento lo presentan entre 4 y 10 personas por cada 1000 habitantes en los países en desarrollo. La epilepsia más común es la del tipo idiopática, es decir, la que se desconoce su causa, mientras que la epilepsia secundaria o sintomática es aquella que puede deberse a alteraciones genéticas. Se estima que hasta el 70% de los casos diagnosticados pueden tratarse exitosamente con medicamentos anticonvulsivos para adultos o niños. Es muy importante consultar a tu médico especialista. 23 de mayo, Día Mundial de la Epilepsia. Y vámonos a nuestra sección de horóscopos chinos con Rosy Cabeza de Vaca. Adelante, Rosy, te escuchamos. Hola, Ceci, buenos días. Hola, amigos, pues de nuevo con los horóscopos chinos para esta semana. Recuerden que el año de nacimiento corresponde a su signo zodiacal. Iniciamos con Conejo. 63, 75, 87, 99 y 2011. Deja que las cosas fluyan, porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012. Siempre habrá historias y capítulos en la vida que durarán muy poco, pero dejarán huella en tu corazón para toda la vida. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Todos los días son importantes y tienen su belleza si te levantas con ganas de vivir. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014. No necesitas demasiada gente para ser feliz, tan solo a las personas reales que te aprecian por lo que tú eres. Cabra, 55, 67, 79, 91 y 2003. Si renuncias hoy al odio, la ira, el enojo y la crítica, vas en camino al más grande de tus triunfos. Mono, 56, 68, 80, 92 y 2004. Si te pone feliz ver el vuelo de los demás, has entendido todo. Gallo, 57, 69, 81, 93 y 2005. Regálate este día paz, esa que adormece todos los demonios que están escondidos en tu armario. Perro, 58, 70, 82, 94 y 2008. Enamórate de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Cerdo, 59, 71, 83, 95 y 2007. Date cuenta que los mejores planes surgen sin planearlos y que las mejores personas llegan sin buscarlas. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. Así como tu corazón trabaja sin que tú lo escuches, así trabaja Dios sin que tú lo veas. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Casi siempre se cierra una puerta, pero se abre el universo entero. Tigre, 62, 74, 83, 98 y 2010. Sé como un cactus, adáptate a cualquier momento, tiempo y circunstancia. Sé fuerte y aún así nunca te olvides de florecer. Y bueno, estos son sus horóscopos. Nos vemos para la próxima semana. Gracias, Ceci.
Bueno, regresamos aquí en Arriba Corazones. Vamos a cantar el WhatsApp. Cantamos. Nayel. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. ¿Cómo? 6. Mis muñecas, sigan participando. Acuérdese que hoy tenemos consultas gratis del Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Aquí María Guadalupe Jiménez dice, saludos Nayi y Ceci, es mi programa favorito. ¡Ay, qué gracias! Bonita. Desde San Juan de los Lagos, Jalisco, nos qué está viendo. Muy bien, muchísimas gracias. Naye, vámonos con el tema de los ángeles, cómo nutrir tu espíritu. Con los ángeles nos van a decir. Así qué? Es. A ver, pues adelante. Sí, fíjate que como siempre los ángeles entran en todos los temas que pueda haber con el ser humano, porque nos llevan de la mano para aprender y para vivir de la mejor forma. Muchas personas dicen, ¿qué tengo que hacer? Quiero alimentar mi interior, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que en lo que me tengo que disciplinar? Bueno, un ángel siempre te habla que un momento en el que puedas estar a solas contigo mismo, un momento en el que tú puedas aceptar y gozar de lo que es el silencio, en automático te va a abrir las puertas para que puedas tener mejor conexión contigo. Cuando estás tan ocupado, no le das espacio a tu mente, una pausa, hay mucho ruido, muchas ideas, una saturación de trabajo y de quehaceres, te aleja de tu parte. Tu conexión divina te aleja de lo que es el silencio, de la comunicación contigo mismo. Entonces, vamos empezando como punto número uno a tener calma por 5 minutos mínimo, que 5 minutos no es nada al día. Suena muy fácil, pero a la hora que transcurren las horas en el día, a veces ni te acordaste, ¿no?, que tenías que hacer eso. Como muchas otras actividades en las que tú llevas disciplina y orden, también en la parte espiritual, cuando tú quieres alinearte más, cuando tú quieres aumentar esa capacidad o esa sensibilidad espiritual para sentirte bien, pues también lleva un poquito de disciplina, de recordar un poquito ese lado, que no lo olvides. Puedes meditar, puedes poner música de fondo o simplemente nada. Antes de dormirte, aquietar tu mente. Por eso existen respiraciones profundas. Hay meditaciones guiadas en internet que tú puedes elegir. Hay muchísimas, hay un sinfín. O bien, simplemente estar en silencio, respirar y empezar a meditar y a recordar qué fue lo importante que hiciste al día. Otra manera que los ángeles nos guían es que veas colores, que tú empieces a educar tu mente y a través de tu creatividad, o sea, cerrar los ojos, pero estar visualizando colores. Eso es lo que puedes hacer. Como número dos, escribir. No es lo mismo hablar que cuando uno toma un lápiz y empieza a plasmar ideas, filosofías de vida, lo que tú sientas, lo que te haga sentir mal o lo que te haga sentir feliz. Escribir te hace un puente directo hacia tu conexión, hacia una parte espiritual. Es otra parte que casi no manejamos. Entonces se abre la inspiración, y donde hay inspiración siempre está tu parte espiritual vigente y en comunicación con tu ángel. Así es que eso es indispensable, tener un elemento en tu día a día en el que tú puedes hacer contacto. También es importante, eso te alimenta espíritu. Puede ser una vela que tú la prendes intencionalmente, ¿no?, para que te dé luz, para que te dé brillo en tu día, como también poner una vasija con agua, con pétalos de flores, porque sabes lo que lleva el elemento agua, ¿no?, que recoge, que purifica, que también bendice toda la parte en tu vida, lo que es la tierra, una planta, el incienso que purifique tu habitación, un lugar sagrado para ti, en tu casa. Esos son los puntos como más sencillos y más claves que tienes que hacer para empezar a tener esa conexión contigo, y que a través de los días te des cuenta que sí es cierto y que sí funciona, pero no lo dejes de hacer.
Muchísimas gracias por todas sus llamadas. Vamos a empezar con Cecilia Jiménez. El mensaje para ti es que ten paciencia. No es el momento en el cual se te den las cosas que tú quieres. Ten paciencia. Claudia Camacho, corrige tu forma de pensar, aumenta tu autoestima, te dice tu ángel. Anaid Hernández dice, vienen cambios positivos el próximo mes para ti. Comunícate con la gente que te puedes aliar. Abre los oídos, escucha buenos consejos, no te resistas. Leticia Robles, ten cuidado con lo que te comunicas, sé positiva siempre al hablar, evitar señalamientos y prosperidad en tu vida viene. Araceli Jaro, para ti, te dice tu ángel, es una semana de mucha sanación. Es una semana de contactar a personas que hace mucho tiempo las traías en mente. Vuelve a hacer relaciones positivas con la gente que te quiere. José Cabrera, aumenta tu autoestima, tu seguridad, ten confianza en tu trabajo. Y Araíz Gutiérrez, se ve Uriel contigo, es una semana y un mes próspero para ti, para que aprendas todo lo que tú quieras, estudia. Y muchísimas gracias por sus mensajes. Muy bien, Aye, ¿dónde te encontramos, mi muñeca? Así es, me encuentran en Facebook Mundo Mágico de Los Ángeles, todo corrido. Bien, escríbenos a nuestro WhatsApp 3325-368326. Y bueno, ¿qué te parece, Naye, si nos vamos a Ciudad Obregón? Sigue de pie. Esta hermosa ciudad es el destino principal para recorrer todo el sur de Sonora, desde sus pueblos mágicos, su historia, en fin, todo en Ciudad Obregón, la gastronomía, los hoteles, todo lo tiene. Podemos llegar por tierra o por aire. Intégrate a su página www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón. Sigue de pie. Vámonos a Ultherapy. Ultherapy es un aparato sensacional. Que nos está ofreciendo el Centro Dermatológico Derma Highland con la doctora Verónica Patricia Herrera. Miren, este aparato Ultherapy te va a ayudar a levantar, tonificar y tensar la piel suelta. Esto va a ser poco a poco. Y vas a rejuvenecer, te dura más de un año. Puede venir toda la gente de cualquier parte, hagan su cita, valoración totalmente gratis, hagan mención del programa para que los puedan tratar. También les menciono que hay aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico, láser y mucho más. A comunicarse al 33 31 25 10 77, 33 31 25 10 77 y estamos en Boulevard Puerta de Hierro 5278-6. Centro Dermatológico Derma Highland presente con nosotros y no se les olvide la mejor escuela de maquillaje con Dulce Vega, llamen porque ya están los cursos al 33 15 91 34 02, 33 15 91 34 02, Dulce Vega. Y vámonos a Cinépolis, ven a vivir de la experiencia de las salas IMAX 4DX, Macro XE, Sala de Arte, Sala Junior, donde podrás vivir al máximo de los mejores estrenos. Simplemente ven a Cinépolis, es un gran plan. Acuérdese que tenemos códigos de regalo, así mis muñecas. Cinépolis. Vámonos a Cinépolis. Y ya se nos está terminando el tiempo. Oye, que no se les termine, no se les olvide, perdón, RM Salón, para ponerte tus pestañas 2x1. Padrísimo, vámonos. Eliges tú la técnica. Llamen al 33 31 05 6440. Pues nos vámonos, despedimos. Vámonos, gracias, Naye. Muchísimas gracias, buen provecho. La persona afortunada para la consulta del doctor George, María del Rosario Peña. Gracias, buen provecho. Felicidades, hasta mañana. Vámonos. Doctor George, podólogos profesionales y Zodiaco Móvil, servicio profesional a dispositivos móviles, presentó.